Señal Directa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa y bueno, le damos la bienvenida en el estudio a Alejandra Ruiz Rivera de la Comisión de Arte, Cultura y Arquitectura del Festival de la Tierra, que viene acompañada de Javier Rodríguez Curiel del Consejo Coordinador de la Red Mesoamérica, también de este Festival de la Tierra. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Te tocó madrugar, ¿verdad? Sí, un poquito. Pues bienvenidos. Gracias. ¿Nos podrían platicar qué es el Festival de la Tierra? ¿De qué se trata? Pues a ver, Javier. Bueno, el Festival de la Tierra es un polo de convergencia de varias organizaciones de la sociedad civil y colectivos también, que venimos trabajando desde hace muchos años con comunidades indígenas y campesinas en 6 países. Estamos en México, en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y todo el año es un trabajo de acompañamiento a las comunidades que están en dificultades, a veces en lucha por la vivienda, en lucha por el territorio, en lucha por el agua, y todo el año es lucha, lucha, lucha. Y nos dimos cuenta que hay cosas positivas que están sucediendo, hay resultados que estamos teniendo de este trabajo, y justo al darnos cuenta de que estos resultados y estas cosas positivas no se estaban visibilizando, dijimos, vamos a darnos un día de tregua de esta lucha justamente. Y estas organizaciones trabajamos varios ejes. Trabajamos la bioconstrucción, la recuperación de las culturas constructivas originarias de Mesoamérica. Es una red mesoamericana. Y este trabajo nos ha llevado a involucrarnos en otros ejes, como es la agroecología, que es también una búsqueda que tienen las comunidades indígenas y campesinas de estas zonas donde trabajamos. Y este trabajo con la agroecología nos lleva a otro eje, que es la medicina tradicional y toda esta recuperación de la cultura originaria de Mesoamérica. Cuando nosotros hacemos la convocatoria es a realizar un acto simbólico nada más, era lo que queríamos hacer, no teníamos recursos para hacer ningún tipo de fiesta, de festival ni nada. Nosotros lo único que hicimos fue convocar, hacer un acto simbólico de agradecimiento a la Madre Tierra, y para eso pues el eje de coincidencia era el trabajo con la Tierra precisamente. Elegimos el 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, y dijimos, bueno, vamos a posicionar en este día estos temas, estas temáticas que estamos trabajando desde esta plataforma mesoamericana. Entonces, pues dijimos, vamos a hacer ese día un acto simbólico, nos vamos a pasar de mano en mano un puñito de tierra, así tal cual, con la gente que trabajamos en las comunidades, y nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Qué ha hecho la tierra por mí y qué he hecho yo por la tierra? Así de sencillo. Ese fue el detonador de este festival. Cuando hicimos la convocatoria acá en el occidente de México, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, empezó a sumarse un colectivo, otra organización, y así poquito a poquito, y dijeron, ¿por qué no hacemos algo más grande? ¿Por qué no hacemos talleres ese mismo día en lugar de nada más ese acto simbólico? La particularidad de este acto es de que lo íbamos a hacer de manera simultánea en estos 6 países donde tiene presencia la red. Entonces, cuando lo convocamos aquí en Guadalajara, pues se sumaron una cantidad increíble de colectivos. El primer año esperábamos 300 personas en el Parque Agroecológico, llegaron 500. Y después dijimos, bueno, salió bien esto, hay que repetirlo, hay que hacerlo el próximo año. Al siguiente año hicimos el festival en 10 sedes de la zona metropolitana, 2 días y 2 días más de convergencia en la Plaza de las Américas. Y es en esta plaza donde tendremos la tercera edición. En esta tercera edición tienen 2 sedes, ¿cierto? Platícanos qué actividades habrá en cada una de las sedes. Alejandra, bienvenida. Gracias. Y también, ¿qué tipo de actividades van a encontrar las personas que asisten? Pues mira, principalmente el Festival de la Tierra tiene 4 o 5 ejes importantes en las que nos estamos basando. Sería agroecología, bioconstrucción, arte y cultura, salud y medicina tradicional y economía solidaria. Esos serían como los ejes. Iba a haber 30 talleres, 30 artistas, y de esos 30 talleres se van a distribuir principalmente en la Plaza de las Américas, en Zapopan, y en el Parque Agroecológico de Zapopan. También ahí vamos a tener talleres y participaciones artísticas. Vamos a tener baile regional, cantantes como Luis Q, Lavinia Negrete, Paco Padilla, Fernando Escobar, Alberto Escobar. Vamos a tener un documental de huertos, performance, danza, 1000 tambores, cuentacuentos. Vamos a tener muchos artistas para niños, adultos, para todo el público que quiera participar. Y también en el parque igualmente, así que pues invitados.
El Festival de la Tierra, según entendemos, Javier, nace con la idea de visibilizar y hacer convergencia entre todas estas luchas por la defensa del territorio y sus recursos. Y que en este año, que es su tercer año, ¿qué misión específica tiene? ¿Ya se logró su visibilización? ¿Falta mucho por avanzar? ¿Hay luchas que hay que festejar ya? ¿O qué misión en específico o lema, si lo cupiera aquí, lleva la tercera edición del Festival de la Tierra? Yo creo que siempre hay mucho que festejar y generalmente estamos muy acostumbrados a quejarnos. Y sí, hay que quejarse, claro, hay que quejarse de lo que duele y lo hacemos todo el año, o sea, de hecho. Entonces, este día sí es de fiesta, este día sí lo vemos como una tregua y vamos avanzando poco, o sea, hay mucho por hacer. El problema es ese, es de que las problemáticas son tremendas en todas las áreas, en la vivienda. Venimos trabajando poco a poco la recuperación de los sistemas constructivos tradicionales de Mesoamérica, pero de repente nos llega un sismo como el de Oaxaca. Estamos trabajando en la zona de Oaxaca también y nos damos cuenta que estas alternativas, estas culturas constructivas originarias son una alternativa para la reconstrucción, porque utilizamos la tierra, un material que es completamente reciclable y se puede reutilizar también en el momento de la reconstrucción, lo que no pasa con otros materiales que se quebran y ya no se pueden utilizar. Claro. Entonces, ese tipo de resultados que vamos teniendo, como esas pequeñas muestras de la reconstrucción, pues sí abonan a esto. En el área de la agroecología, pues también se están produciendo algunos alimentos de manera sana, de manera ecológica. Y aquí mismo en la zona metropolitana vemos ejemplos como el Parque Agroecológico, que son productores, es un colectivo que pues está produciendo sus propios alimentos. Cuando ya logramos esto, proyectarlo a una escala comunitaria, pues empieza a verse esos resultados donde la gente empieza a producir de manera sana sus propios alimentos. Alejandra, comentabas que hay actividades para toda la familia. ¿Por qué es importante que nosotros como papás llevemos a las nuevas generaciones, a los niños? Porque, bueno, igual algunas personas dicen, yo no formo parte de un colectivo que se preocupa por la ciudad, por el medio ambiente y demás, pero ¿por qué es importante que el ciudadano de a pie acuda a este tipo de eventos? Porque, como comentaba Javier, es un punto de convergencia donde todos en algún punto están trabajando a favor de la ecología, a favor del planeta. Entonces, por cualquier cosa que puedas hacer, mínima que sea, desde cerrar la llave de cuando vas al baño, cualquier cosa, apagar una luz, lo que sea, puedes tú participar, y el hecho de ir a un evento de este tipo te ayuda a conocer otras formas de ayudar al planeta. Por ejemplo, si estás trabajando como arquitecto en bioconstrucción, vas y a lo mejor coincides con otra persona que está trabajando con semillas o diferentes actividades. Entonces ya es un punto donde todos pueden compartir sus resultados, todo lo que han hecho durante el año y pues convivir, compartir y aportar varias cosas desde niños hasta padres. Cualquier persona puede compartir. Va a haber talleres de niños. Entonces, pues es un punto de convergencia que sí nos gustaría que todos participaran. ¿Quiénes impartirán los talleres? ¿Irán académicos o son personas que también forman parte de estos colectivos? Somos una red, un colectivo de organizaciones y redes. Están participando la red Mesoamericana, esta red mesoamericana que convoca, está participando la REMEC, que es una red mexicana de economía comunitaria. Que tiene presencia a nivel nacional. Cuando se sumó esta red fue cuando tuvo este festival una proyección nacional. Está en la red de sociedades sustentables, está el IMDEC, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, está el CIPTEV también, está la Universidad de Guadalajara, claro, con la participación de la UASI, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, está el CUSH, está la red de Alternativa Solidaria, y está el colectivo Teocintle, que es la sede del día lunes. Y este año, bueno, está la Escuela Campesina también, está participando el Instituto también de Ordo Auri, está COCAI y está Dulce Camino también. Y este año contamos con el apoyo de la Red Iberoamericana de Cultura Viva, que es una red que fomenta la cultura comunitaria.
no nada más la cultura exclusivamente hacia apoyar artistas, sino la cultura de base, la cultura del barrio, la cultura, todos estamos haciendo de alguna manera cultura. Entonces, la gente que participa en estos procesos, pues somos los que estamos como talleristas de manera voluntaria. Todos los talleres son de manera gratuita, son gratuitos completamente. ¿Todo el festival en sí es de manera gratuita todo, los talleres nada todo, más? Todo el festival. Todo el festival es gratuito. Pues aportamos lo que tenemos, es nuestro saber, nuestro conocimiento el que queremos compartir. Y pues se hace eso, un diálogo de saberes ahí en ese espacio. Y bueno, realizamos talleres haciendo las cosas para que se lleven algo la gente. Me parece muy oportuno, ahorita estoy, si me permiten, verificando parte del programa que tienen, y uno muy interesante, Celia dice, planeación urbana, implicaciones ambientales y sociales y cómo están afectando en nuestro entorno la manera en que se está planeando la ciudad. Yo creo que es un tema muy interesante que, pues bueno, tanto estudiantes como los mismos ciudadanos debemos de acudir, porque efectivamente por falta de planeación se están llevando a cabo muchísimos problemas en nuestra ciudad. Sí, son de los grandes problemas que tenemos también el crecimiento de la ciudad, que estamos invadiendo zonas de reserva, por ejemplo, bosques y esto, que están en las zonas periféricas. Y pues lo que intentamos es de seducir a quien nos acompañe que esto no es complicado, no es algo de moda tampoco. O sea, no es un festival que estamos haciendo nada más porque es bonita la ecología y eso. No, son procesos que tenemos a veces 30 años. Las instituciones, por ejemplo, el INDEC tiene 55 años de trabajo. Y son procesos que vienen desarrollándose poco a poco de esa toma de conciencia, de cuidar el medio ambiente, de cuidar la madre tierra, de hacer algo por ella, por pequeño que sea, como decía Alejandra, que si es cerrar la llave ya es un acto sustentable. Entonces, nosotros estamos convocando a todas las personas que ya tienen una actitud sustentable. Me decían el otro día, pero solo a esas personas, las que tienen una actitud sustentable. Y le digo, es que en todas las áreas de la actividad humana podemos tener una actitud sustentable. Desde que me paro y dejo mi oficina y apago la luz antes de salir, ya hay una intención de cuidado. Y por ejemplo, la economía solidaria se basa justamente en ese buen vivir, en el tomar lo justo necesario que necesitamos para nuestra vida, y no tomar de más, sino acumular, y es eso. La cita es del sábado 20 al lunes 22, ¿cierto? Sí. En estas sábado, dos sedes. Exacto, sábado 20 y domingo 21 en la Plaza de las Américas en Zapopan, y lunes 22 en el Parque Agroecológico de Zapopan. Habrá actividades para toda la familia, para los peques. Me imagino que los talleres irán justamente en la formación de todos estos hábitos sustentables, que prácticamente si no los adquirimos de chiquitos, de grande ya luego es más lío. Sí. Alejandra, ¿y también están solicitando voluntarios? ¿Ya completaron esta labor? Sí, ya estamos en eso, pero igual si alguien más gusta unirse, pues son bienvenidos. Por favor, la invitación nuevamente para las personas, fechas y horarios para que acudan a este importante festival. Sí, visiten nuestra página también, Festival de la Tierra de Guadalajara, y tenemos una página también, www.festivaldelatierra.org. Y bueno, el parque agroecológico está en la colonia Santa Margarita, Cerrada Santa Laura sin número. Y bueno, la Plaza de las Américas todo el mundo la conoce, es la que está ahí frente a la Basílica. Vamos a tener unas actividades también ahí en la unidad Basílica, la que está a un costado de la plaza, los salones 2 y 3, vamos a tener talleres ahí. Y pues no falten, tenemos todo el día, vamos a estar todo el día, así es de que en algún momento son bienvenidas, bienvenidos, para que disfruten. En las mañanas van a ser los talleres y en las tardes ya la parte más artística y cultural. Alejandra, ¿algo más que deseen agregar? Yo creo que, no sé, todo bien. Que no falten. Que no falten. De acuerdo, pues muchísimas gracias a Alejandra Ruiz Rivera y a Javier Rodríguez Curiel, referente a este Festival de la Tierra tan interesante. Aquí está la invitación para que acudan próximamente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias por la invitación. Regresamos con Señal Informativa, emisión matutina.
La Feria Internacional de la Música, FIMPRO, celebrará su quinta edición donde profesionales de más de 25 países y bandas de corte internacional como Lori Meyers y Five Alarm Funk, entre otros, participarán en el encuentro donde convergen la música y las artes escénicas. Del 28 al 31 de mayo en Guadalajara, FIMPRO, las artes nos unen. Canal 44 invita. Esta semana en la primera edición del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Galleta peruana para combatir la anemia. Primer teléfono móvil plegable. Concurso de robótica móvil. Muñecas para aprender el respeto a la diferencia. Esta semana en la primera edición del NCC. Este es un programa que nos acerca hasta el más mínimo detalle de los procesos geopolíticos y económicos. Un primer plano de los